Bienvenidos a la lección número 15, que es lo que la Biblia enseña acerca de la ley de Dios. Eh, seguramente tú ya has estudiado la lección, has podido rellenar, has podido contestar, ¿no es cierto, las preguntas aquí? Y este video, la función de este video, el propósito de este video, el objetivo es poder ayudarte a profundizar un poquito más, recordar quizás algunos puntos y de esa manera poder encontrar algunas otras respuestas. Gracias por acompañarnos. Bienvenido Pastor Omar Rodríguez al estudio número 15. Saludos Pastor Soto. Es un privilegio poder compartir con usted y con los amigos esta hermosa lección. Muy bien, acerca de la ley de Dios. Tengo algunas preguntas que hacerle, pastor. La primera es, eh, ¿quién escribió y cómo se escribió la ley de Dios? Para mí es muy emocionante la respuesta a esta pregunta. Y la Biblia nos dice allí en Éxodo capítulo 31, versículo 8, y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, Dio a Moisés dos tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Así que fue Dios mismo quien escribió eh, la ley en tablas de piedra con su propio dedo. Pastor mm. Soto, no le delegó a nadie esta tarea. ¡Wow! Tremendo, ¿no? No sé sea, que esto conlleva quizás un poquito más de, de importancia. No. Así es, así es. Cuando digo, Dios quiere que algo quede bueno, lo ande uh -huh. Él mismo. Uh -huh. Exactamente. Ahora, la, la siguiente pregunta sería, ¿qué es lo que revela la ley de Dios? De paso, decir que revelar es como correr un velo, ¿verdad? Como, como ver algo que no se estaba viendo antes. Así es. ¿Qué es lo que revela la ley de Dios? Eh, la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 3, el versículo 4, nos dice... Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Así que lo que revela o descubre la ley de Dios es, el, es nuestro pecado. Mm. No señala mm. nuestro pecado, pero no tiene poder ni fue diseñada para limpiar nuestros pecados. Mm, ¡Qué importante pregunta! Eh, o sea, para reafirmar lo que usted está diciendo, la ley de Dios nos revela la situación en la que nos encontramos, la situación de pecado, ¿no? O sea, el pecado existe y eh, es como que fuera quizás un espejo en el cual podemos mirarnos. Así es. ¿Verdad? Ahora, eh, porque claro, todos los que nos acompañan mirando ya estudiaron la lección y entendemos que vieron... Cuántos puntos tiene la ley, ¿no es cierto? Sus diez mandamientos, etcétera. Ahora, yendo un poquito más a lo profundo, es la función específica de la ley, que no es solo mostrarnos, sino a quién nos conduce, a quién nos lleva eh, la ley de Dios, porque usted fue muy claro en lo que dijo recién que no tiene poder la ley para eliminar el, peca el pecado. Correcto. Al no tener la facultad de eliminar el pecado, entonces nos pone en un aprieto. La ley entonces no señala nuestra condición y la palabra dice que la paga del pecado es la muerte. Uh -huh. Pero gracias a Dios porque su santa ley nos señala nuestro pecado pero también nos señala a Jesús. Nos claro. da la dirección. Claro. Gálatas capítulo 3 versículo 24 nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo y para que nosotros podamos ser justificados por medio de la fe. Así que el propósito de la ley es conducirnos a Jesús. Qué bonito, ¿no? Eh, y qué central que es eh, entender esto en nuestra vida espiritual, porque estamos estudiando diferentes lecciones de la fe de Jesús y estamos creciendo en el conocimiento y llegar a este punto y entender que la ley de Dios eh, al mostrarme mi situación, no es que quiere poner un pie sobre mi cabeza para que yo no crezca espiritualmente. Todo lo contrario, es, es señalarme hacia Cristo, o sea, debo ir a Cristo. Así es. ¿Verdad? Gracias, Pastor. Por eso, al finalizar esta lección número 15 en la cual hemos estudiado, quiero invitarte en forma personal a que tú puedas eh, tener esa relación profunda con Dios. Y respetando la ley de Dios, conociendo... Lo que la ley de Dios tiene para enseñarte a ti los diez puntos de los mandamientos que son para nuestro propio bien. Esto no es para para el bien de Dios, sino que Dios nos reveló esto porque es para nuestro propio bien. Es para regir nuestra conciencia moral y conociendo la ley de Dios vamos a Jesucristo que siempre tiene los brazos abiertos para recibirnos como nos encontremos. No importa cómo estés, Jesús te recibe igual para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad, como dice la palabra de Dios. Por eso te invito a que puedas aceptar a Cristo como tu Salvador. Y también puedas compartir con otros este video que será de conocimiento también para otras personas que quieran conocer un poquito más del estudio de la palabra de Dios. Gracias por habernos acompañado en la lección número 15. Comparte el video y te esperamos en el resto de las lecciones.